Welcome to Mastering Spanish, where you can improve your Spanish with short stories. In this video, we will listen to Anna's first trip to the observatory. The video will be divided into four sections. First, you will listen to the story in Spanish with English subtitles. Then, you will listen to the story with Spanish subtitles only and I'll highlight some interesting vocabulary and expressions. After that, you will listen to the story a third time without subtitles. Finally, there are some questions for you to answer at the end. If you're ready, let's start. First, listen carefully to the story with Spanish and English subtitles. Una noche clara de verano, Ana, una chica amante del cielo, fue al observatorio de su pueblo. Llevaba semanas soñando con este día, emocionada por la oportunidad de ver las estrellas más de cerca. Cuando llegó, el aire fresco de la noche la envolvió y el cielo estaba completamente despejado, como una inmensa manta negra llena de brillantes puntos de luz. Al entrar al observatorio, Ana se dirigió directamente hacia el telescopio más grande. Era enorme, mucho más de lo que había imaginado un astrónomo que trabajaba allí la saludó amablemente y le preguntó si quería observar alguna estrella en particular. Quiero ver a Sirio, dijo Ana con entusiasmo. Había leído mucho sobre esa estrella, la más brillante del cielo nocturno, y siempre había querido verla de cerca. El astrónomo ajustó el telescopio mientras Ana esperaba impaciente. Cuando finalmente la invitó a mirar, Ana se acercó lentamente, conteniendo la respiración. Al poner su ojo en el ocular, el mundo a su alrededor desapareció. Frente a ella, Sirio brillaba con una intensidad asombrosa. Ana se quedó maravillada mirando las estrellas y los planetas, observando la luna con todos sus cráteres y sintiendo que de alguna manera ella formaba parte de todo este inmenso universo. Cada vez que movía el telescopio a una nueva estrella, su corazón latía más rápido, emocionada por los misterios que el cielo guardaba. Antes de irse, el astrónomo le mostró una constelación. Esa es Orión, el cazador, dijo señalando las estrellas que formaban el cinturón del famoso personaje mitológico. Al final de la noche, Ana se sintió conectada con el cosmos de una manera que nunca antes había experimentado. Caminó de regreso a casa pensando en las estrellas en lo grande que era el universo y en cuántos secretos aún quedaban por descubrir. Encontró otra razón para amar el cielo y volar en él. Now, let's listen to the story with Spanish subtitles. Una noche clara de verano, Ana. Una chica amante del cielo fue al observatorio de su pueblo. Llevaba semanas soñando con este día, emocionada por la oportunidad de ver las estrellas más de cerca. Cuando llegó, el aire fresco de la noche la envolvió. Y el cielo estaba completamente despejado, como una inmensa manta negra llena de brillantes puntos de luz. Al entrar al observatorio, Ana se dirigió directamente hacia el telescopio más grande. Era enorme mucho más de lo que había imaginado. Un astrónomo que trabajaba allí la saludó amablemente y le preguntó si quería observar alguna estrella en particular. Quiero ver a Sirio, dijo Ana con entusiasmo. Había leído mucho sobre esa estrella, la más brillante del cielo nocturno, y siempre había querido verla de cerca. El astrónomo ajustó el telescopio mientras Ana esperaba impaciente, cuando finalmente la invitó a mirar Ana se acercó lentamente, conteniendo la respiración. Al poner su ojo en el ocular, el mundo a su alrededor desapareció. Frente a ella, Sirio brillaba con una intensidad asombrosa. Ana se quedó maravillada mirando las estrellas y los planetas, observando la luna con todos sus cráteres y sintiendo que de alguna manera ella formaba parte de todo este inmenso universo. Cada vez que movía el telescopio a una nueva estrella, su corazón latía más rápido emocionada por los misterios que el cielo guardaba. Antes de irse, el astrónomo le mostró una constelación. Esa es Orión, el cazador, dijo, señalando las estrellas que formaban el cinturón del famoso personaje mitológico. Al final de la noche, Ana se sintió conectada con el cosmos de una manera que nunca antes había experimentado. Caminó de regreso a casa pensando en las estrellas, en lo grande que era el universo y en cuántos secretos aún quedaban por descubrir. Encontró otra razón para amar el cielo Y volar en él. Now, let's see some interesting vocabulary. Verano means summer. Cielo means sky. Observatorio means observatory. Aire means air. Despejado means cleared brillante means bright telescopio means telescope astrónomo means astronomer estrella means star universo means universe planeta means planet luna Means moon. Crater means crater. Cazador means hunter. Now listen to the story again without subtitles. Una noche clara de verano, Ana, una chica amante del cielo, fue al observatorio de su pueblo. Llevaba semanas soñando con este día, emocionada por la oportunidad de ver las estrellas más de cerca. Cuando llegó, el aire fresco de la noche la envolvió y el cielo estaba completamente despejado, como una inmensa manta negra llena de brillantes puntos de luz. Al entrar al observatorio, Ana se dirigió directamente hacia el telescopio más grande. Era enorme, mucho más de lo que había imaginado un astrónomo que trabajaba allí la saludó amablemente y le preguntó si quería observar alguna estrella en particular. Quiero ver a Sirio, dijo Ana con entusiasmo. Había leído mucho sobre esa estrella, la más brillante del cielo nocturno, y siempre había querido verla de cerca. El astrónomo ajustó el telescopio mientras Ana esperaba impaciente. Cuando finalmente la invitó a mirar, Ana se acercó lentamente, conteniendo la respiración. Al poner su ojo en el ocular, el mundo a su alrededor desapareció. Frente a ella, Sirio brillaba con una intensidad asombrosa. Ana se quedó maravillada mirando las estrellas y los planetas, observando la luna con todos sus cráteres y sintiendo que de alguna manera ella formaba parte de todo este inmenso universo. Cada vez que movía el telescopio a una nueva estrella, su corazón latía más rápido, emocionada por los misterios que el cielo guardaba. Antes de irse, el astrónomo le mostró una constelación. Esa es Orión, el cazador, dijo señalando las estrellas que formaban el cinturón del famoso personaje mitológico. Al final de la noche, Ana se sintió conectada con el cosmos de una manera que nunca antes había experimentado. Caminó de regreso a casa pensando en las estrellas en lo grande que era el universo y en cuántos secretos aún quedaban por descubrir. Encontró otra razón para amar el cielo y volar en él. Now let's answer the following comprehension questions. Number one, ¿A dónde fue Ana? Number two, ¿Qué usó Ana para ver las estrellas? Number tres. ¿Qué vio Ana a través del telescopio? I invite you to share your answers in the comment section. Hiciste un trabajo fenomenal. You did a great job today. I hope you learned a lot of new things. And that you enjoyed the lesson. If you enjoyed the video, please give a thumbs up and subscribe to the channel so that you can receive notifications when a new lesson comes out. In the meantime, here are some other video lessons for you to keep practicing. See you in the next lesson.